ya no podemos dar más plazos al gobierno, al estatal, federal o municipal. Hemos esperado casi un año y no tenemos ninguna respuesta. Exigimos a las autoridades que recuerden la vida de estos fallecidos. Estamos aquí porque como sociedad civil recordamos que la contaminación del aire cobra 40 vidas diariamente en México. Es por eso que necesitamos una normatividad ambiental realmente estricta que pueda impulsar a programas completos para reducir la contaminación del aire. Esta normatividad estricta debería de estar alineada con las recomendaciones que establece la Organización Mundial de la Salud para proteger a la población. De lo contrario, si las autoridades no actúan de manera inmediata en este tema, estamos hablando que durante este sexenio habían 38.000 muertes, más de 103.000 hospitalizaciones, alrededor de 6 millones de consultas, lo que representa también pérdidas económicas de 21.000 millones de pesos. De lo contrario, si las autoridades no actúan de manera inmediata en este tema, estamos hablando que durante este sexenio habían 38.000 muertes, más de 103.000 hospitalizaciones, alrededor de 6 millones de consultas, lo que representa también pérdidas económicas de 21.000 millones de pesos. Estos son datos conservadores que proporciona el Instituto Mexicano para la Competitividad y que consideran un solo contaminante. Actualizar las normas sobre calidad del aire, en particular sobre ozono, y no estar regateando con la salud de la población como lo han venido haciendo. No podemos esperar más tiempo a que se actualicen estas normas. 300 niñas y niños están muriendo cada mes por la mala calidad del aire. Tenemos que 6 de cada 10 niñas y niños que mueren por asma tienen menos de 5 años y esto no puede seguir pasando. No podemos permitir que las normas se sigan respaldando en intereses políticos o económicos y se dejen de lado los derechos y la salud de la población, principalmente de niñas y de niños.